Hola, ¿qué tal? Soy Sergio, Doge a bordo, y en este vídeo continuamos con nuestro crucero por el Mediterráneo a bordo del Costa Esmeralda. Y después de conocer el barco, hoy toca adentrarnos en cada puerto. Y ahora sí, estamos en tierra firme. La verdad es que después de no haber podido zarpar el primer día, tenía bastante miedo de que durante el crucero no pudiésemos ver nada, pero como ves, hace un día muy bueno. Vamos a hacer un recorrido a pie porque he estado viendo que Palermo realmente es fácil bajar del barco, acercarte a la ciudad y ver un poquito lo que hay. Sí que al salir te pregunta mucha gente si quieres coger un taxi y tal. Yo te recomiendo que lo mires por tu cuenta y pienses qué quieres hacer y organices un poco antes. Yo me he hecho un itinerario más o menos de lo que quería ver y nada, en unos 10 minutos nos plantamos en el centro, así que para allí vamos. Nos encontramos en Palermo, en la región de Sicilia, una isla que se sitúa al sur de la península italiana. Durante la visita de hoy, descubriremos una ciudad que destaca por su arquitectura, su gastronomía y su riqueza cultural. Y no se me ocurre mejor lugar para empezar nuestro tour que este. Hacemos nuestra primera parada en el Teatro Máximo, que es tan grande que no cabe en el plano. Me comentaban ahora mismo que es el teatro más grande que hay en Italia y el tercero que hay en Europa. O sea, estamos aquí delante de algo bastante monumental y además tiene mucha historia porque se ve que para construirlo tuvieron que derrumbar un monasterio, una iglesia. Esto ha provocado historias aquí con fantasmas, un montón de cosas, y además arquitectónicamente y la ingeniería que tiene dentro es muy interesante. Si vienes aquí, la verdad es que tienes que pasar porque impresiona bastante estar delante. Nos adentramos en las calles de la ciudad y llegamos a Quattro Canti, uno de los lugares más curiosos. Se trata de una intersección entre dos calles con cuatro esquinas idénticas en forma, y cada una representa una estación del año, un río de Sicilia y diferentes personajes y estilos decorativos. Suele haber artistas callejeros y si miras hacia arriba podrás observar el círculo perfecto que forman los edificios. Estamos ahora concretamente en una de las plazas que se conoce como Plaza de la Vergoña, de la Vergüenza, por varios motivos. Tengo detrás de mí una fuente que tiene mucha historia. Construyeron, bueno, estaba construyendo el Duque de Toledo ahí en España y la estaba haciendo para Florencia. Pero el hijo cuando murió, en vez de acabar y ponerlo donde tenía que estar, lo vendió aquí a la ciudad de Palermo para sacarse un dinero y por eso se le conoce como la Plaza de la Vergüenza, además de porque son estatuas desnudas que está justo enfrente de un convento, así que te puedes imaginar lo que supuso en aquella época. La verdad es que es muy interesante y me está encantando ese sitio y más con el día que hace. Bueno, no he comentado que estoy aquí con, yo creo que la mejor guía que podía tener, que es mi amiga Valeria, que es de aquí de Palermo. Hola a todos. Y nos está haciendo un recorrido súper, súper interesante por la ciudad. La verdad es que había estado aquí en el puerto de Palermo, como comentaba antes, había visitado Cefalú, que me pareció un pueblo muy bonito, pero no conocía todo lo que es la parte de aquí, el centro. Valeria, me está gustando mucho tu ciudad, hay que decirlo. Ay, muchas gracias. Pues vamos a descubrir Palermo juntos. Eso. Llegamos a otro de los lugares más visitados, la Catedral de Palermo. Nosotros hicimos una visita exterior y lo que más me llamó la atención es la cantidad de estilos que mezcla y que recuerda a muchas edificaciones del sur de España. Además de ser grande y majestuosa, la plaza que tiene enfrente le da un aspecto todavía más bonito. Y ahora sí, el momento que estabas esperando, toca descubrir los sabores de Palermo. Hemos parado ahora para poder probar un poco la gastronomía local de aquí porque tenía muchas ganas de hacerlo. Y vamos a empezar con los arancine, que son estas super bolas de arroz rebozadas que van rellenas de varios sabores. Son enormes, esperaba que iba a ser bastante más pequeño, pero tiene muy buena pinta. Voy a intentar abrirlo, quema bastante, está recién hecho. De hecho, cuando lo pides, te apunta la comanda, te lo fríen al momento y luego hay una pantallita aquí detrás que te avisa cuándo es tu turno. Este está relleno concretamente de prosciutto, que sería jamón dulce y mozzarella, y quema bastante, pero vamos a probarlo, tiene muy buena pinta. Está buenísimo, me encanta, está buenísimo. La verdad es que la textura es perfecta, cruje un montón. Se nota que está recién hecho, que no es algo que tengas ahí como... Yo pensaba que esta mujer era tipo panadería, ¿no? Que lo ves todo puesto, lo compras, pero no, no. Está calentito, crujiente, por dentro súper tierno, el queso se funde perfectamente. Me encanta, y además, cosa que no he comentado, 3 euros cada uno, me parece que para ser un sitio turístico, la verdad es que está súper, súper bien. Y este es uno de carne, digamos que son un poco los más típicos aquí, es como una boloñesa, también tiene muy buena pinta y de hecho huele súper bien. Y es de los más típicos que hay, la verdad es que hay un montón de sabores, tengo aquí la carta, hay espinacas, hay pollo con curry, barbacoa, pero eso, los más típicos sería el ragú de carne y el de burro, que es el de ese que se parece a una pizza. Vamos a probarse también. Está buenísimo, de verdad, si vienes aquí, aunque vayas a hacer un tour guiado con el barco, con lo que sea, asegúrate de que te traen a comer esa comida típica y si no, date una vuelta, que el puerto está justo al lado, son 10 minutos andando al centro, que no te vas a arrepentir. Dejamos los arancini atrás y seguimos adentrándonos en los mercados de Palermo. Son muy típicos tanto para los turistas como para los locales y hay tanto producto fresco como muchos otros platos para probar de la cocina palermitana.
La verdad es que la visita a Palermo me está encantando, además de que tengo una compañía maravillosa. Es una ciudad que me parece preciosa. A pesar de ser un sitio bastante turístico, porque al final pasan muchos cruceros, mucho turista por aquí, se siente muy auténtico, se siente muy local y me encanta porque está lleno pues, de puestecitos con un montón de comida que te hacen al momento. Ese olor pues, a pescado fresco, a puerto, o sea, me está gustando mucho. Es un sitio como muy acogedor, en el que estuve cuando tenía unos 7, 8 años en mi primer crucero, pero la verdad es que no me acuerdo mucho, solo lo que he visto en las fotos de los álbumes, y pasear por aquí me parece un auténtico regalo. Y aquí tenemos la segunda y última parada obligatoria gastronómica, probando el cánone siciliano. Este que ves aquí realmente es una versión mini, o sea, el original es mucho más grande, pero me he decantado por probar dos de los pequeñitos, así ver un poco más de sabor. Este es el clásico, que está relleno de esta crema, creo que se hace con ricota y tiene como una stracciatella aquí de chocolate. Y además le hemos puesto los toppings clásicos, que es aquí esta fruta escarchada. Vamos a ver qué tal está. Me encanta porque aquí todo lo hacen al momento y de hecho te lo rellenan ahí. Eliges también si quieres eso, el relleno, los toppings. Hay algunos también que lo que es el propio cánone lo viene con chocolate por dentro también. Es espectacular. Y por aquí tengo otro que es de pistacho. Me encanta la crema de pistacho y creo que este me va a gustar mucho. Está espectacular. Es que me encanta la textura, el sabor que tiene. Es como ese pistacho que realmente te sabe el fruto seco y el dulzor está como muy bien controlado. Y ahora si es aquí, tienes que probarlo. Toca despedirnos de Palermo y regresar al barco, que por cierto, nunca deja de sorprenderme cuando lo miro. Zarpamos a media tarde y es algo que no quise perderme. Me pareció muy bonito ver cómo dejábamos el puerto atrás. A continuación, tuve la oportunidad de visitar una de las suites y disfrutar de las vistas de navegación desde su balcón, justo encima del puente de mando. Más tarde hubo un cóctel con el capitán y una preciosa puesta de sol. La noche empieza con este show en el Coloseo, que fue sin duda de mis favoritos de todo el viaje, ya que mezcla música, baile y acrobacias con muchos juegos de escenario y de luces. Como cada noche, el entretenimiento ocurre de forma simultánea en el San Remo, donde había un espectáculo de danzas del mundo. Es maravilloso porque cada noche puedes elegir y los shows se repiten para que no te pierdas ninguno. En los salones también hay música y animación. Estamos aquí ahora en la cena y quería enseñarte algo que hacen cada noche, que hay un puerto al día siguiente, es decir, todos los días menos el día de navegación, que es ponerte un plato que está inspirado en el destino donde vas a ir y está diseñado por uno de los tres chefs que tienen aquí diseñando los platos más especiales. En este caso, este plato es de Hélène Darroze, una chef francesa que tiene varias estrellas Michelin, y ha preparado aquí un arroz negro que viene a servir también como con... es una especie de chorizo, creo, y como calamar, y tiene muy buena pinta. Voy a probarlo a ver qué tal está. Está muy bueno y además me gusta que tengan ese detalle porque hace que al final en las cenas, ya que todos los platos son muy buenos, todo lo que quieras, pero además tengas algo siempre especial y también pruebes un poco la comida local, que muchas veces con los cruceros es algo que falta y que puedas hacerlo a bordo, pues está genial. Es el turno de la noche blanca, en la piscina cubierta, y pronto toca irse a dormir, ya que mañana nos espera un día intenso. Hoy, nuestro día empieza con un traslado desde el puerto de Civitavecchia hasta una de las ciudades más visitadas de Europa, y no es para menos. Por supuesto, estoy hablando de Roma. Buenos días, por fin desde Roma, paseando por esas calles que yo creo que siempre tienen mucha magia. Da igual cuántas veces hayas venido, siempre tienen algo como que te cautiva. Y tengo justo delante de mí el Coliseo, no vamos a entrar dentro, pero sí que quería enseñarte un poquito por fuera porque creo que es uno de los símbolos, quizás el más famoso, ¿no?, de toda la ciudad, y que siempre impresiona después de haberlo visto tantas veces en fotos, y aunque ya he estado, me apetecía un montón acercarme. El trayecto hasta aquí ha sido como una hora y media más o menos entre el bus del puerto y el tren que va de Civitavecchia hasta Roma. Es una conexión que es un poco a veces complicada cuando llegas porque tardas bastante en llegar a la ciudad y eso es importante que lo tengas en cuenta porque no es esos puertos que bajas y tienes la ciudad ahí mismo. Nosotros hemos hecho el desplazamiento por nuestra cuenta. Sale bastante más económico que hacerlo con excursión, especialmente si ya has estado en Roma y no quieres coger un tour, que al final está muy bien también porque te explica mucha historia y así. Lo único malo es que es una ciudad que tiene tanto por ver que muchas veces las excursiones se centran en querer verlo todo, de verlo de forma muy rápida, y puede ser un poco estresante, además son excursiones muy largas. Por eso esta vez hemos optado por simplemente dar un paseo. Al final también Roma es una de esas ciudades que se disfruta de simplemente andar, de ver la arquitectura, ver todo lo que hay, porque mires donde mires siempre hay algo súper interesante, y más en un día como hoy que la temperatura es perfecta. Y
aquí lo tengo, el Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio, que es su nombre original. La verdad es que siempre impone y además toda la zona de alrededor es súper bonita y es una zona perfecta para hacerse un montón de fotos, de vídeos ahí con las plantitas. Puedes bajar abajo, puedes visitarlo por dentro o simplemente puedes quedarte por fuera. Está muy cerquita de la terminal de tren y seguramente te pillará de camino también en tu viaje a Roma. Es fascinante pensar que unos 2000 años más tarde todavía se conservan tantos monumentos tan imponentes. Si hay algo que me gusta de pasear por Roma es que te sorprende por todos lados con rincones como la Plaza Venecia o el Panteón, nuestra siguiente parada. Estoy ahora mismo en el Panteón de Agripa, que quizás si tuviese que elegir cuál es mi monumento favorito de Roma, sin duda sería este. Me fascina por toda la historia que tiene, por lo complicado que es arquitectónicamente y la ingeniería que tiene al final para ser construido, y sin duda también lo grande que es, porque creo que siempre vengo y al final siempre acabo recordando lo más pequeño de lo que es. La gente es súper pequeñita y esto es enorme. Por lo que más destaca el Panteón es por la cúpula que tiene, que además si la completases con la mente, lo que sería la esfera de abajo, es una esfera perfecta. Y es que se fijaba mucho en ese tipo de detalles al construir templos como este. Además, todo lo que es el techo tiene en la parte central que está abierta 5 filas de rosetones, que son los planetas que se conocían entonces, multiplicado por otras 28 filas, que es el ciclo lunar. Suele abrir casi todo el día, con lo cual no hay ningún problema para entrar, solo que si vienes en verano ten en cuenta que son bastante restrictivos con el tema de hombros cubiertos, no entrar con sombreros, por ejemplo, no entrar con pantalones muy cortos, así que si estás en un día de calor, sí que tráete algo para poder taparte, porque si no, no podrás entrar y te lo vas a perder. Se nos echó el tiempo un poco encima, así que pasamos por la Fontana di Trevi al lanzar nuestro deseo y rápidamente tuvimos que volver al barco, aunque nos hubiese encantado poder comer en la ciudad. Íbamos muy cortitos de tiempo. Hemos pensado que por qué no probar de merendar aquí en el buffet. Hay un montón de cosas que ofrecen, sobre las 4 o 5 de la tarde más o menos, desde cosas saladas, como esta pizza, por ejemplo, margarita, pequeñita. Hay también pan con Nutella, focaccias rellenas de cositas saladas. Esto que es como una pasta, como frita. Es como una empanada, pero con forma de ravioli. Y tienen hasta churros, así que la verdad es que es muy buena opción. Pues si a media tarde te entran ganas de picar algo, está incluido, o sea que genial. Buenos días desde Savona, ya estamos en uno de los últimos puertos del viaje y esto ya se va notando que va llegando a su fin. No hay ni una sola nube en el cielo, esto me hace muy feliz porque es un día perfecto para disfrutar del barco. Hoy no vamos a bajar más que a dar una pequeña vuelta por aquí por el pueblo, pero nada, muy cortita, yo creo que media hora y estamos aquí otra vez. Y es ese día de disfrutar de las vistas, del buen tiempo, incluso de tomar el sol, leer un rato. Creo que al final siempre está muy bien dejar un día para el relax, ¿no? Y aparte del día de navegación, porque el barco está más vacío y poder estar aquí simplemente tranquilos es algo que a veces agradece un montón. Sobre todo porque tomarse cada día como la obligación de hacer excursiones súper largas, acostarse tarde, levantarse pronto y no vuelves a casa cansado. Y el hecho simplemente de dejarte ese día de desconexión de algún puerto que ya has visitado, por ejemplo, como es mi caso aquí, pues hace que pueda ser una maravilla el hecho de disfrutar, pues eso, el barco, la ciudad, simplemente estar aquí tranquilo, especialmente ahora que, como te decía, esto va llegando a su fin. Si te gusta admirar el barco por fuera o quieres hacerte fotos junto a él, Savona es sin duda el mejor puerto para ello. Nosotros atracamos un domingo y el ambiente en las calles era muy agradable. Además, el día nos acompañó con un cielo completamente despejado. En nuestra vuelta a bordo no podía faltar un plato con pesto, típico de esta región, y el resto del día fue disfrutar del barco, de sus exteriores y especialmente del momento de zarpar. Para mí es sin duda uno de los mejores puertos para vivirlo, ya que el barco atraca dentro de la ciudad y dejarla atrás es una imagen preciosa. Por la noche hubo una presentación del equipo de animación y disfrutamos de la mejor cena posible a bordo del restaurante Archipélago, con un menú diseñado por Ángel León, el chef del mar. Es espectacular y tienes un vídeo con el menú completo en el canal, al que te recuerdo que puedes suscribirte totalmente gratis. Te dejo el vídeo en la descripción. Llega el turno de nuestro último puerto, Marsella, y en esta ocasión hice una ruta rápida en coche por la zona de los Calanques con unas vistas preciosas. En otro viaje, espero poder enseñarte Marsella con más detalle. Ha sido precioso porque hemos estado viendo todo lo que es la parte de acantilados, el mar, y nos hemos alejado un poco de lo que viene siendo el centro, que además ya lo había visitado otras veces, y hemos hecho una visita realmente muy cortita, de una hora, dos horas, con una amiga que es aquí local de Marsella. Si tienes la oportunidad de ir está muy bien, y de hecho es una de las excursiones que sobre todo en la época de verano puedes hacer. Ahora me encuentro aquí en el Coliseo, en el Puente 7, con esta barquita de sushi que nos han traído. Esta vez he optado por coger un pack de restaurantes que nos incluye Archipélago, que es donde cenamos anoche, y el sushi, que está genial porque eso es algo que Costa antes no ofrecía.
día. Antes tienes que pagar como restaurante por restaurante y ahora hay la posibilidad de cogerlos en pack y está genial porque realmente hemos pagado lo que pagaríamos solo por Archipiélago y el sushi casi nos ha salido gratis. Además el barco está vacío porque hay mucha gente que está de excursión, así que está súper tranquilo y es muy buen momento para disfrutar de esto. Quizás incluso mejor que la noche, que es verdad que hay más ambiente, pero también pues para cenar quizás es menos cómodo. El sushi se puede coger por piezas, en versión takeaway o con el buffet ilimitado, que es el que te recomiendo por precio y con el que puedas probar toda la carta. Hay un poco de todo, aquí están todos los nigiris, hay también sashimi y muchos makis. Además lo acompañan con wakame, aquí hay un poco de limón, jengibre, wasabi y esta ensaladita de aquí que tiene pinta de ser también muy refrescante. Como ves, la tarde continuó con un clima espectacular y fue una gran oportunidad para disfrutar de las últimas horas de sol a bordo. Y aquí está el último atardecer a bordo. El momento ha llegado. Toca despedirse del crucero y si tuviera que resumir mis impresiones, te diría que a pesar de ser mi tercera semana a bordo de este barco y sumando otra semana en el gemelo El Toscana, no deja de sorprenderme tanto el espacio como la experiencia en general. Creo que viajar a bordo del Esmeralda es algo completamente diferente a viajar con otros barcos más clásicos de costa, así que encontrarás una experiencia totalmente distinta. Mi recomendación es que vengas con la mente abierta, ya que los espacios amplios y la distribución del barco es diferente a lo que posiblemente conozcas. Pero aunque hay mucha gente que echa de menos lugares como el teatro tradicional, creo que es una oportunidad para vivir algo único y abrirse a nuevas actividades a bordo. Aunque yo viaje en invierno, el Esmeralda considero que es un barco perfecto para disfrutar con el buen tiempo, ya que la gran cantidad de zonas exteriores que tiene hace que puedas vivir el crucero muy cerca del mar en todo momento. Por mi parte, solo me queda agradecerte que hayas compartido una vez más este viaje conmigo y te animo a leer el artículo completo en la web de Oye a Bordo si quieres conocer todavía más. Te recuerdo también que puedes dejar un like, comentar lo que más te ha gustado y suscribirte totalmente gratis. Además, puedes seguirme en TikTok y en Instagram para no perderte los próximos viajes. Nos vemos en nuestra siguiente aventura.